Programa Aprendamos de Todo con su servidora Blanca Lilia, y hoy tenemos un programa muy especial para ustedes. Tenemos por aquí, vamos a tener por aquí a la doctora Rosario Valdés, que es la directora de la Escuela Libre de Psicología, que viene acompañado con un invitado muy especial, el doctor Wilson López, colombiano. Es un placer para nosotros recibirlo. Yo en lo personal quiero mucho ese país, Colombia. Hace unos días acaba de regresar una persona de allá y me dice, allá todo es muy verde. No como aquí en nuestro estado, ¿verdad? Que somos, pues es un estado semidesértico, pero tenemos lo nuestro también. Es un placer recibirlo el día de hoy. Vamos a tener a la doctora Perla Stenner de Coronel en la sección de valores y a Hugo Valenzuela, historiador. Y tenemos en este momento al señor Luis Casablanca, que es dibujante, pero es un dibujante muy especial. Él dibuja con los codos, dibuja con la cabeza y dibuja también con ¿qué otra cosa? Bueno, primeramente, aparte de las manos, por supuesto, ¿verdad? Primeramente, buenos días al público de Televisión 10. Bueno, es una habilidad que nosotros adquirimos desde hace tiempo. Yo le comentaba ahorita fuera del aire, son siete maneras distintas de dibujar. Sí. Son siete maneras, y ahorita le vamos a hacer una pequeña muestra de dos formas de dibujar. Perfecto. Ajá. Usted se ha presentado en algunos lugares ya, ¿verdad? Dibujando. Bueno, ya ha recorrido las televisoras de aquí de Chihuahua. Bueno, sí, anteriormente, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de estar en TV Azteca, aquí a nivel local, también en Televisa. Tuvimos unos programas ya conocidos aquí por la localidad, y ofrecimos parte de lo que es el trabajo de nosotros. Sí, pues por ahí que tengo muy buenas amigas en Televisa y en Televisión Azteca, ahí con las amigas que estuvo. ¿Dónde ha dibujado? ¿En qué lugares ha dibujado? Bueno, Blanca, mira, realmente hemos llevado a cabo diversas demostraciones. Sí. Entre otras partes, en la UASH, en el Tecnológico, en algunas universidades de Torreón, también en San Pedro, Coahuila, hemos hecho exhibiciones de este tipo y ahora lo andamos promocionando aquí ya más de lleno en todas las escuelas de la localidad. Perfecto. ¿Y con qué le gusta más dibujar? ¿Con la cabeza, con las manos? Porque dibuja con los hombros, con los codos. Bueno, pues yo creo que aprovechando esta habilidad que nosotros tenemos, yo me gusta dibujar de todas las maneras posibles. Sí. Incluso ya metimos nuestro trámite al libro Guinness. Sí. Llenamos el formato por internet para ver la posibilidad de ver si hay otra persona que puede dibujar igual que nosotros. Entonces es una posibilidad de quedar registrados. En caso de quedar registrado, pues habría que hacer una exhibición ante una persona representante de esa institución. Sí, de Guinness. Para quedar registrados ya en el libro mencionado. Sí, de Guinness World Records, sí. El día de hoy nos trae dos dibujos precisamente. ¿Algo más que nos desea agregar sobre su actividad esta tan fuera de lo común? ¿Dibujar con los codos? ¿Dibujar con la cabeza? Bueno, pues nomás agradecer a la localidad, aquí a la gente de Chihuahua, que me ha recibido muy bien en las escuelas, que me han dado los espacios para yo poder hacer unas demostraciones. Y agradecer también a todo el municipio de Cuauhtémoc que me ha apoyado para moverme por parte del norte del país y mostrar este tipo de arte. Usted es de Anáhuac, Chihuahua, ¿verdad? Del meritito Anáhuac. Así es, su talento sí. 100% chihuahuense. Sí, así pues es. Pues qué bueno, ¿verdad? Que ojalá y un chihuahuense esté en el libro récord de Guinness. Sería un honor tenerlo allí, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué nos va a dibujar el día de hoy? Bueno, ¿qué te parecería, Blanca? Un par de caricaturas así rápido. Perfecto. Un par de caricaturas para hacer una pequeña muestra al público. Sí. De este tipo de trabajo. Aquí en la mesa se ven mis instrumentos, parte de los instrumentos que yo tengo, y vamos a llevar a cabo dos caricaturas, si me permite. Ah, perfecto. Adelante. Pues vamos a ver qué nos va a dibujar el señor Luis Casablanca.
a ver, el señor Luis Casablanca, fíjense, originario de Anáhuac, Chihuahua. Ahorita me preguntaba si yo había estado en su localidad. Le digo que sí, que gracias a Dios conozco todo el estado de Chihuahua, que es muy extenso y muy bello, ¿verdad? Y que aproximadamente el puro estado de Chihuahua tiene la misma extensión que todo España. Pues es un gusto tenerlo aquí. Nos va a estar dibujando él con la cabeza y ¿con qué más? Con el hombro, con la cabeza y con el hombro. Pues vamos a ver qué nos va a dibujar. Él nos va a ir diciendo, nos va a ir comentando qué es lo que nos va a estar dibujando. Bueno, primeramente vamos a tratar de colocar correctamente la hoja, lo sí. que es la hoja que donde voy a llevar a cabo el dibujo. Vamos a extenderla totalmente. Es muy importante tenerla totalmente fija y firme, ¿verdad? Sí. Para que el marcador se pueda deslizar correctamente. Si no la tengo así fija, si no la tengo firme, el marcador no va a proceder. Exacto. Ok, empezamos. Espero que les guste, Creo que definitivamente sí, ¿verdad? Porque es algo novedoso, ¿verdad? Que encontrar a alguien que dibuje de esta manera. Y ya, déjenme decirles, amigos, que hace un ratito estaba viendo algunos recortes del periódico donde se ha presentado en diversos lugares, ha tenido varios reconocimientos también al respecto por esta forma de dibujar tan fuera de lo común. Y como él dice, pues ojalá y lo tengamos en el libro récord de Guinness. A ver, vamos a ver qué es lo que nos está dibujando por ahí. Muy bien. Ahorita estaba viendo que había dibujado en uno de los dibujos, valga la redundancia, que hizo a Popeye, dibuja personas, dibuja caricaturas, bueno, en fin, ¿qué es lo que, qué cosa no dibuja? Si gusta irnos diciendo. Bueno, ahí lo tienen primero. Muy bien, perfecto, a verlo, a ver, muy bien, el pájaro loco, ajá, ¿y con qué habilidad, qué rapidez? Bueno, normalmente ese tipo de dibujos se llevan unos 2 o 3 minutos, sí. Y lo hacemos precisamente para que lo más rápido posible, para que la gente pueda apreciar bien el tipo de trabajo. Si nos sentamos mucho tiempo, pues, exacto, se va a hacer más monótono, ¿verdad? Exacto. Ahora les voy a presentar un dibujo con un instrumento que se pone en el pecho. Uh-huh. El marcador sale por la puntita del hombro. Sí. Y con esa parte voy a hacer el dibujo. Uh-huh. Bueno, espero que les guste, Seguramente que sí. Bueno, fíjense el instrumento, Donde ya trae su marcador, para dibujar con el hombro. Hay que mantener los brazos abajo, no hay que tocar para nada la punta del marcador, tiene que ser con el puro movimiento del hombro. Perfecto. Empezamos, muy bien. Pues. Empezamos. No, y definitivamente, fíjense, talentos innatos, porque créanme que dibujar en sí para muchas personas ya nos es difícil, ¿verdad? Entonces, dibujar de esta manera, pues realmente se requiere su técnica. Técnica muy, muy especial. En el caso del señor Casablanca, de Luis Casablanca, pues él definitivamente ya es un dibujante nato. Por ahí nos está dibujando una tortuguita, muy coqueta con su moño en el cuello. Perfecto, ay, muy bien. Vean ustedes que con qué facilidad, de verdad, si a nosotros de repente se nos dificulta con las manos, imagínense con el hombro. Hacerlo con el hombro, hacerlo con la cabeza.
Ah, es Pepe Grillo. Es listo. Pepe Grillo, muy bien, bravo. Muy bien, bravo. Muy bien. Muy bien, pues muy, muy bonitos los dibujos y muy talentoso. ¿Dónde piensa presentarse en los últimos días? En estos últimos días. Pues fíjese que precisamente estaba en estos días gestionando con el Instituto Chihuahuense de la Cultura, aquí a nivel local, de gobierno del estado, ajá, para hacer promociones en diversas escuelas del estado, y estamos en esa gestión. Yo les había insistido que, pues, que esto no deja de ser un arte, deja de ser un arte, y que es necesario mostrarlo en a todas los las escuelas. Niños, es muy importante, ¿verdad? Sí. Mostrarlo a los niños, definitivamente. Pues ojalá y así sea, para que los niños vean que es muy bonito dibujar. Hay niños que no les gusta dibujar, hay otros que les encanta dibujar o nada más colorear, pero en este caso pues sería magnífico que lo pudiera llevar a cabo. Pues ojalá así sea, porque mi meta realmente es llegar a todo tipo de público, desde niños, como comentabas, también hasta adultos, a las universidades, y todo tipo de público, ¿verdad? para que aprecien este tipo de arte, que yo creo que es importante. O sea, no es de llamar la atención, sino que es de tomarse en cuenta, porque es algo distinto a lo establecido. Exactamente. Yo quiero hacer un nuevo tipo de arte, y espero contar con el apoyo de las autoridades para poderlo llevar a cabo, ¿verdad? No, así será, señor Casablanca. Pues fue un placer para nosotros tenerlo aquí en el programa. Sí. Y definitivamente pues le deseamos que su sueño se cumpla, se haga realidad, y lo encontremos por ahí en el libro récord de Guinness. Gracias. Ojalá y pudiese ser para el próximo año, ¿verdad? Sí. Bueno, amigos, pues vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Le damos las gracias al señor Luis Casablanca. Gracias, ¿eh?